sobre lo que he estado tomando. Básicamente ya es un mes y medio lo que he estado haciendo y tomando todos los días. Um, y esto me está ayudando a mí um, para regularizar mi menstruación y para hacerme más fértil en una forma natural. Hay una persona muy especial y se llama Solecito Jiménez. Ella tiene su propio canal de YouTube. Y ahí ella hace videos sobre recetas naturales en cuales les ayuda para la fertilidad, um, para diferentes problemas que uno tiene y encuentra, y te explica qué diferentes test hay para ciertas cosas. Yo encontré a, a Solecito porque he estado buscando métodos naturales um, para poder quedar embarazada, como les dije en el video previo. He tenido muchos problemas. Um, para poder concebir y he tomado medicinas, he hecho tratamientos me, de, me, que son recetados por el doctor y no me han funcionado. Solecito um, habla en sus videos sobre diferentes personas, um, diferentes situaciones y diferentes hay diferentes testimonios de la gente que ha tenido su positivo um, siguiendo sus recetas. Yo empecé a hacer la receta a mediados de mayo um, y lo primero que hice fue tomar la ruda con canela porque mi última menstruación fue al principio de abril y ya era casi la mitad de mayo y no me estaba bajando mi periodo. Entonces lo que a mí me ayudó fue tomar la ruda con la canela los primeros dos días y de ahí este um, me bajo mi periodo ahora ella recomienda que cuando te baja tu periodo que te limpies um, y al limpiarte te ayuda a sacar todo lo malo durante tu menstruación una forma de limpiarse la que ella recomienda viene siendo la ruda con canela la tomas durante los primeros dos días es un palito de la canela y la ruda. Um, ella, eso te lo toman los primeros dos días, dos veces al día, uno en la mañana y uno en la noche. Eso lo que va a hacer es, te va a limpiar todo tu sistema y te va a hacer que te salga todo. Ahora yo soy usuaria de um, tampons. Entonces, ella sugestiona que no usemos eso y usemos las toallas porque lo que hace el tampón es que no se te salga todo y no te limpies completamente. Cuando te estás limpiando durante la menstruación, ella nos dice que va, vamos a notar diferente color de sangre, diferente color de. Um, el olor y también vamos a ver muchos coágulos, muchos cuajorones saliendo de nosotros que a veces nosotros no este, vemos cuando, en nuestra re menstruación regular. Um, lo que yo noté con mi menstruación fue que el color de la sangre cambió y también el olor. Yo lo que sufría mucho era de, um, que olía muy fuerte mi menstruación. Ahora tomando el té, esta menstruación no, no tenía el olor fuerte um, y también el color de mi sangre se puso a como sangre más fresca y antes era una sangre oscura um, a a veces era cafecita o a veces era más oscura no no fresca ahora con mi menstruación Um, usualmente tu menstruación te tiene que durar de cinco días lo normal a siete días. A mí normalmente me dura de siete a nueve días. Ahora lo que me ocasionó la ruda al limpiarme con la ruda fue que mi periodo se me alongó más, me estaba durando, me duró casi 15 días. Ahora yo contacté a Solecito y hablé con ella, uh, le mandé mensaje y le pregunté qué podía tomar porque no me paraba de bajar. So, la ruda fue muy la limpieza de la ruda para mi sistema fue muy fuerte. Um, entonces me dijo que tomara el té de hoja de aguacate para que me disminuyera el periodo. Entonces fue lo que hice. Lo tomé durante tres días, dos veces al día, una en la mañana y una en la noche, y fue lo que finalmente me, um, me terminó mi periodo. Ella solecito hizo otro video donde ella habló Básicamente diciendo que si eso pasa Que te estás este, Limpiando con la ruda y la canela Y ves que eso pasa Que nada más lo tomes un día Y si lo vas a hacer los dos días Que um, al tercer día Empieces a tomar el té de hoja De aguacate que viene siendo Dos veces al día Para que ya para el quinto día Se te vaya quitando tu periodo Ahora, después de que ya se te quita el periodo, empiezas a tomar los test para la fertilidad. Ella tiene diferentes tests dependiendo de tu situación, para mujeres que están ligadas, para mujeres que um, ya están en la menopausia, o sea, diferentes situaciones. Entonces, el que yo empecé a tomar fue el de la canela con laurel y Damiana. Ella dice que el té de la laurel con la Damiana y la canela... Lo tomas dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. Lo tomas lo más caliente que tú puedas, todo en una, una sentada. Los beneficios del té de laurel con la canela y Damiana son para la fertilidad. También el laurel y la canela te ayudan a bajar de peso. Aparte de los beneficios que te dan, también las hormonas te van regularizando tus fluidos. Um, tu parte se te van cambiando se te van haciendo más normales este um, aparte de los test lo que tienes que tomar son vitaminas lo que recomienda también que ella tome son los huevos de godornis y el jugo de naranja ustedes acaban de verme como hice el té básicamente ella dice que son cinco hojas de laurel um, pero cuando están rotas las hojas, más o menos le, ca le calculas que se hagan las cinco hojas. Um, pueden ser de cuatro a cinco hojas, un, un um, tallo de canela y una cucharada de damiana. Este, los pasos que usas vienen siendo una taza. So, la taza con la que vas a tomar, lo que vas a hacer, vas a poner... Dos tazas y media de agua para el té. Esas dos um, tazas y media de agua te van a servir para los dos tés del día. Por eso haces por la evaporación que causa, usas dos y media. Ok, ya después de que hagas el té, lo vas a colar y te sirves tu primera taza en la mañana. Um, usualmente. Lo que yo hago, porque ella lo hace de dos diferentes maneras, puedes esperar este 30 minutos después de que te tomes el té y ya haces el jugo de naranja con los huevos de codorniz o lo que yo hago este, en la mañana lo primero que tomo básicamente viene siendo el tazo de jugo que dieron, lo lleno a la mitad y le pongo tres huevos de codorniz. Cuando me estoy tomando el jugo con los huevos de godorniz, saco mis vitaminas. Me tomo el jugo, si cae primero un huevo, um, saco este, voy a agarrar otro trago. Si no agarro el huevo, me meto la pastilla. Viene siendo las tres vitaminas que tomo vienen la prenatal, la maca que viene siendo la maca root y fish oil. Ahora um, la también dije cuatro, pero la otra que tomo es la Pytex Esa no la tomo en la primera tomada, esa la, con los huevos de codorniz no lo junto. Eso me espero hasta después del té y es la que me tomo después del té, la Vitex sola. Um, ahora en lo que me estoy tomando el jugo y las vitaminas juntos con el, el jugo que les enseñé en el video. Esa porción me es, me es suficiente para tomarme los huevos y tomarme las vitaminas al mismo tiempo. Um, aparte de eso, lo que estoy haciendo es que me lo tomo primero porque en lo que me lo tomo empiezo a preparar el té. Y como cuando pones el té a hervir, primero le echas la canela para que la canela se um, empiece a soltar más el sabor. Y luego ya le echo la laurel y le echo la damiana y lo dejas hervir por 5 minutos. Después de que lo dejes hervir por los 5 minutos lo dejas reposar con la estufa apagada y le va a cambiar el color. Al principio se ve como verdecito, pero ya cuando se está reposando ya suelta el color más cafecito. Dejo que el té repose y seca se enfría un poquito donde ya es tolerable para mí tomarlo. Cuando hago eso, básicamente mi, mi periodo del tomarme el jugo con los huevitos se pasa ya como a treinta minutos. Ya es cuando me tomo el té. Um, pero ella también dice que lo pueden tomar el té primero ayunas y luego esperar otros treinta minutos y se toman los huevitos Um, de godorniz con el jugo y sus vitaminas todo depende de ustedes yo lo he estado haciendo primero el jugo luego el té los beneficios del jugo de naranja con los huevitos de godorniz es para la fertilidad como dije todo lo que estoy haciendo es para la fertilidad pero los huevitos de godorniz ayudan para reenforzar tu matriz te la hacen más fuerte te ayuda para retenerla para retener el embarazo como hablé yo he perdido un bebé entonces en mis um, pérdidas siento que también se ha debilitado mi matriz solo los huevitos de Godoniz ayudan para fortalecer también te dan más este vitaminas más aparte, las prenatales, las prenatales te están reenforzando todo. La maca también te ayuda a equilibrar tus hormonas y el fish oil también. Otra de las cosas que ella está tomando o te dice que tomes vienen siendo las pastillas de ajo. Um, esas también las toma y la, les te dice que las tomes, aparte te dice que tomes el vino Sansón y eso es otra el vino Sansón se lo puedes dar también a tu pareja. Ahora, yo ahorita solamente estoy empezando con eso, ya llevo un mes, más de un mes, como mes y medio tomándome los huevitos de godorris con el jugo de naranja, más aparte los tés, más aparte las vitaminas y he notado muchas diferencias en mi cuerpo. Los beneficios que yo he visto básicamente es mi piel, mi complexión um, ha cambiado mucho, se ha aclarado mucho, también mis uñas se están fortaleciendo, forza, fortaleciendo, perdón. Um, aparte de eso, mi pelo se me estaba cayendo mucho, pero eso es por otras razones um, que me estaba pasando. Pero ahorita lo que estoy viendo es que me está creciendo. En mayo mi pelo lo tenía a la mitad de, de mi espalda y ahorita ya casi me llega a la cintura. Y estoy viendo muchos bomb, um, baby hairs. Hay muchos pelos creciendo que apenas me están creciendo. Se me están viendo. Entonces hay beneficios en eso. Lo que he visto también es que me ha estado dando energía. Me ha estado controlando mi apetito a mí lo que me ha ayudado mucho es a controlar mi apetito um, porque yo este soy um, me gusta comer cuando estoy estresada o a veces este es hábito tener hay que like, estar comiendo y ha causado que suba mucho de peso so, ahorita el té que me estoy tomando me está ayudando a controlar mi apetito también los huevos um, con el jugo de naranja um, entonces he visto muchos beneficios que me está dando aparte de la limpia me como les dije hace rato me ayudó a mi menstruación yo vi una gran diferencia el punto es de que um, estoy siguiendo la receta de solecito para quedar embarazada pero en forma natural um, ahorita yo ya no quiero hacer este más cosas de medicina más este tratamientos, quiero tratarlo naturalmente y ella si van a su canal, vayan a su canal, voy a poner um, un link de sus videos en mi descripción para que vean. Um, también en sus comentarios de ella van a ver muchas chicas que dan testimonios y ella también lo pone en su canal, en la comunidad, pone las fotos de los positivos. Um, ella me ha dado mucha esperanza a quedar embarazada ya que he tenido este muchos problemas para quedar y cuando he quedado he tenido pérdidas entonces tengo mucha fe um, me dio mucha fe tengo mucha fe y tengo esperanza que pronto pronto voy a tener un positivo como les dije no lo estoy buscando en este momento pero si sí quiero reenforzar todo voy a seguir um, en mi camino y no quise hacer el video luego luego de que empecé la rutina porque quería este empezarla por tan siquiera un mes y saber um, qué cambios he tenido para poderles decir, porque no se ven los cambios luego, luego no se ve la diferencia de la noche a la mañana. Todo toma su tiempo y el tiempo va a ser correcto, como ella ha dicho en muchos de sus videos. A muchas muchachas, con un mes de limpieza, con un mes de test quedan embarazadas. Hay veces que a unas les tocan dos, hay veces que les tocan tres, depende de qué tan fuerte sea tu matriz. También depende de la situación, porque hay mujeres que están ligadas, que con sus recetas de ella han salido embarazadas. Hay mujeres que han durado 10, 15 años sin poder tener bebés y también han quedado. Pero también a veces no nada más es la mujer, también es, es tu pareja. Entonces, cuando este estás limpiando también es recomendable que lo haga tu pareja y también tiene videos para lo que tiene que tomar tu pareja porque no todos los test se les puede dar a ellos se les da el de guayaba creo que es lo que dijo el solecito que se les da el té de guayaba pero se les recomienda que también estén tomando las vitaminas para hombre que tomen el la maca también lo puede tomar el hombre y el vino Sansón que ella recomienda también lo hace. También hay una receta que da para el hombre que es un licuado, um, pero eso, este yo todavía no lo he tratado. En los hombres también se les recomienda que tomen los huevos de godorniz, también son buenos para ellos para el conteo de la esperma, para que a veces la esperma sí la sacan, pero no estés, es buena. A veces la, la colita no está fuerte para poder nadar. Um, Solo los huevos les ayuda también a tu pareja. Los tres huevos con el jugo de naranja. Um, ella toma de tres a nueve huevos. Lo recomendable son los tres, pero si puedes tomar más huevos, Um, te dice que los tomes. Ella ha, ha puesto videos donde toma nueve, diez, once, doce. Y si lo quieres hacer una o dos de la mañana, no tomar muchos huevos te va a dañar, pero si sí es bueno para ti, para tu pareja. Voy a seguir la receta de Solecito. Um, si tienen alguna pregunta, me pueden dejar un comentario abajo y yo se los contesto. Más aparte voy a dejar en la descripción este la link del canal de Solecito para que vayan a su canal de ella y vean todas las recetas porque ella es específica, te dice diferentes métodos y no te funciona también te da diferentes um, hierbas que puedes usar porque yo sé que muchas seguidoras están teniendo dificultad encontrando um, las, las hierbas que se necesitan. Por ejemplo, aquí en Fresno, um, los huevitos de godornicio yo los estoy comprando en una tienda que se llama RN Market, pero también en cualquier tienda asiática, Asian Store, van a tener esos huevitos. Um, Ahí pueden encontrar los huevitos. Las hierbas yo las he encontrado en mi supermercado, como el laurel, la canela, anís, um, este, manzanilla. Esas son fáciles de encontrar como en la Vallarta o en cualquier supermercado. Ahora sé que unas no encuentras como la Damiana. Yo no la encontré en ningún supermercado. Um, también la ruda no la encontraba seca no la encontraba este um, ella habla de la cola de caballo la garayona hoja de higo hoja de guayaba hoja de aguacate todas esas yo no las estaba encontrando en un supermercado de aquí lo que tuve que hacer como les dije vivo en Fresno fue ir al centro y allí hay botánicas o so, en las botánicas mexicanas es donde encontré las hierbas Um, o en cualquier herbolario, también ahí las van a tener. Y ella también te dice, si no las encuentras, puedes contactarla y ella a veces te ayuda a enviarte esas um, hierbas dependiendo qué es lo que necesitas, pero puedes tratar tu herbolario, puedes tratar una botánica porque ahí también tienen las, las hojas o las tiendas asiáticas, pero siempre hay manera de encontrar todo lo que necesitas y no es tan caro como los huevitos me están costando unos 79 um, por 10 huevitos en la en la tienda asiática como les dije hay veces que uno ve este um, cómo ayudarnos y hay veces que uno se queda con la pregunta y si sirve y, y qué es lo que te causa cuáles son los síntomas cuáles son lo bueno cuál es lo malo y hay veces que uno es bueno dar su compartir su experiencia y es lo que estoy haciendo estoy compartiendo mi experiencia um, y les voy a dar más este información como vaya entrando también yo trate el cuerpo amarillo y el clomifeno. Si ustedes quieren saber de esa experiencia, me pueden dejar un comentario abajo y les dejo saber cómo fue cuando traté eso. Cualquier cosa um, pueden preguntar a mí o pueden ir al canal. Te solicito preguntarle directamente a ella y hay que ponernos unidos para saber cómo nos está yendo y a formar una comunidad y saber que si ella no contesta hay otras personas que les pueda contestar preguntas porque ella nos da muchas um, armas para tener respuestas e información porque ella lo que da es mucha información bueno y cuídense mucho um, los veré en la próxima y espero que les haya gustado el video que tengan un lindo día adiós cookies